Interesante ponerse en el lugar de Siqueiros. Siqueiros creía en el arte de masas. Siqueiros era un comunista ortodoxo y de ningún modo iba a ser algo que fuera decorativo para un hombre rico. Entonces, Siqueiros, cuando llega acá, de algún modo experimenta con el movimiento. A él le interesaban los problemas visuales de la plástica. Entonces, en busca del movimiento, él recorta unas plantillas con las siluetas de las figuras femeninas y no usa el sketch o el boceto a lápiz. Las proyecta y después las pinta y las vuelve a correr en paralelo y vuelve a correrlas en paralelo. Y entonces logra un abanico que insinúa el movimiento, pinta directamente lo que ve proyectado.